Un cordial saludo de parte de la Alcaldía Municipal, Dirección Local de Salud y Oficina de Discapacidad. Traemos unas recomendaciones para su cuidado, tanto en el ámbito laboral, comunitario y hogar. Es importante saber que pues, el autocuidado nos ayuda tanto a la salud mental, a la salud física, y es importante pues, adaptar unas herramientas o unos consejos que hoy se los pensamos dar para que ustedes los puedan implementar en el cuidado de su vida diaria, tanto como es en el hogar, en el trabajo, en la comunidad. En este contexto es fundamental comprender que el cuidado de la salud abarca diversos aspectos, desde la alimentación, el ejercicio, hasta el descanso adecuado y la gestión del estrés. Cada elección que hacemos en nuestro estilo de vida tiene un impacto directo en nuestra salud a largo plazo. En este contexto es fundamental comprender que el cuidado de la salud abarca diversos aspectos, desde la alimentación y el ejercicio físico hasta el descanso adecuado y la gestión de estrés. Cada elección que hacemos en nuestro estilo de vida tiene un impacto directo en nuestra salud a largo plazo. Pasamos ahora a conocer el tema de ámbito laboral. Ergonomía en el puesto de trabajo. Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté orgánicamente diseñado para prevenir lesiones musculares, ajusta la altura de la silla, la posición de la pantalla del ordenador y la iluminación para mantener una postura correcta y cómoda. Realiza pausas cortas y activas durante tu jornada laboral para estirar los músculos, descansar la vista y despejar la mente. Estas pausas ayudan a prevenir fatiga, mejorar la concentración y reducir el estrés. Alimentación. Llevar una dieta equilibrada en el trabajo es clave para mantener tu energía y concentración. Opta por opciones saludables en tus comidas y consume frutas, verduras, frutos secos, agua, evitando alimentos pesados y bebidas azucaradas. Bueno, en el ámbito de hogar, para las personas en condición de discapacidad es muy bueno que tengamos una rutina diaria de poder hacer ejercicios como para mejorar el día a día de nosotros y también de los cuidadores, ¿no? Ya que esto pues hace mucha énfasis o trabaja el tema de la salud, que es muy importante. La salud encierra todo el tema pues de la parte mental y emocional, ¿no? También la parte de la buena alimentación, deberíamos de siempre de alimentarnos en el tema de los nutrientes, que son ricos en vitaminas A, B y C en cuanto a las verduras y frutas, prevenir de pronto las comidas altas en azúcar y las comidas rápidas altas en grasa. También el buen descanso, las horas de poder dormir y tener un descanso de pronto en el trabajo, hacer una pausa activa, creo que es un buen estímulo para poder relajarnos y continuar en las horas laborales o en cuando estamos también en nuestras casas. También el tema de poder salir a hacer una caminata con el cuidador o familiar, esto nos ayuda pues a mejorar nuestro día a día para desestresarnos y todo ese tema de poder compartir en otros ambientes. También un último detalle que quisiera dejar es de pronto en cuanto a la salud, si nos sentimos de pronto con alguna molestia o algún síntoma, pues acudir a los especialistas, ¿no? Al médico general, acudir al hospital para poder ser atendidos a tiempo, ya que ser atendidos a tiempo pues puede mejorar nuestra salud. En el ámbito comunitario se realiza la unión, tener una buena comunicación con la comunidad, llevar sí un buen comportamiento, ¿no? Como comunidad, como amigos, como vecinos, sí tener siempre esa comunión unos con otros, ser íntegros, ayudarnos unos a otros en tiempos de dificultades, tal vez necesidades o tal vez
en cuanto a la salud, ser un poco más colaborativos. A veces en la comunidad nos alejamos unos a otros porque no somos comunicativos, no pensamos en el bien de los demás, solo pensamos en nosotros mismos. Entonces, pues para mí sería ser un poco más unidos, sí, ser más íntegros, porque la integridad es donde nos lleva a conocer esos valores de cada persona. Cuando nosotros nos unimos para realizar, o sea, un trabajo, sea una actividad, sea cualquier programa que se elabore en la comunidad, tiene que haber esa unidad, esa comunicación unos con otros. Y en cuanto a la salud, también tenemos que tener mucha precaución de buscar ayuda por otros medios, no solamente empezar a querer solucionar por nosotros mismos. Hay muchos medios que nos pueden colaborar, nos pueden ayudar. Así es que podemos nosotros buscar esos medios, buscar esa colaboración de otras personas, otras entidades. Eso sería que teníamos que elaborar siempre buenos proyectos como comunidad, como amigos, como vecinos y como buenos seres humanos y ciudadanos.